Muy buenas, ¿qué tal? Espero que disfrutes muchísimo de este tutorial porque te voy a explicar un montón de cosas sobre los no metálicos. ¿Qué es un no metálico? ¿Estás preparado para saber esto? La pregunta del millón. ¿Qué es un no metálico? ¿Por qué es tan importante? No metálico viene del inglés, del NMM o Non Metallic Metal, que quiere decir metales pintados con pintura no metalizada. Es decir, con pintura mate. Ya está, que no tenga pigmento metálico. Toda esta técnica viene de la ilustración. Así que lo que hacemos es intentar trasladar toda esa información de la ilustración, del cómo se pintaría en un cuadro, en una ilustración, en nuestras miniaturas. ¿Qué sucede aquí? Que estamos representando una técnica que viene del 2D al 3D. Por lo tanto, va a haber un montón de fallos, un montón de encrucijadas, un montón de problemas a resolver. He ahí un poco la magia de todo esto y por qué a la gente le gustan tanto. En realidad, no es que sea ni más difícil ni más complejo. Ni más difícil ni más complejo. No es ni que sea mucho más fácil ni mucho más difícil. En realidad, una vez que los comprendes, es simplemente una cosa más. Todas estas técnicas que vienen de la ilustración, tenemos que tener en cuenta que, dependiendo el grado del valor, la saturación, los matices, etc., van a funcionar de unas maneras o de otras. Pero hay ciertos aspectos que en el no metálico tenemos que controlarlo. Lo primero es comprender que al venir de una técnica del 2D, quiere decir que en el 2D, es decir, cuando hagamos una fotografía o cuando lo veamos en una única vista, en la vista que hemos decidido forzar esa iluminación, va a funcionar correctamente. Pero si empezamos a mover la figura para todas partes así, decimos, pues aquí no funciona, pues yo lo veo por aquí y tampoco funciona. Y lo veo así también, le doy la vuelta por aquí y tampoco, vale, tenemos que tener en cuenta de que... En un cuadro no puedes hacer eso. Entonces, si viene de algo que es un cuadro o una lámina, obviamente la vista tiene que ser la misma que has decidido tú. Y ahí el truco, la gracia, el reto es representar ese material para que funcione ahí. Es muy importante entender eso, ya que de nuevo voy a explicar que esto viene de la ilustración. No es que yo me lo haya inventado, lleva muchísimo tiempo en el mercado, en el sector, y simplemente ha ido teniendo una evolución. Así que... Antes de empezar a pintar vuestros no metálicos, busquéis en Google, en libros o en cualquier fuente de información este tipo de cosas que queremos representar. Si queremos representar una espada, buscar espadas en ilustraciones. Si queremos buscar una armadura, intentar buscar ese tipo de armadura, ya que dependiendo del brillo, de, la, de lo desgastada que esté, de lo nueva, de lo pulido, todas esas variaciones van a hacer que cambie el efecto del no metálico. Algunos van a ser más pulidos y van a tener más luz, más brillo, y otros van a ser mucho más apagados, van a tener un valor muchísimo menor. Y aquí entramos en un punto que es muy interesante, el valor y el contraste. Tenemos que entender que el valor va a ser el grado más alto o más oscuro que vamos a tener en algo. Es decir, el valor que vamos a representar en los no metálicos va a ser el valor máximo que se va a encontrar en nuestra miniatura. Si quisiésemos pintar después la piel, el cuero, las telas, incluso una tela blanca, el valor nunca podría tener el mismo que el no metálico. Es decir, el techo, la pintura de color blanca del bote, esa va a ser reservada solamente para los, nos, para, uy, para, los nos, para los no metálicos. El resto van a tener uno o dos grados por debajo. Es decir, cualquier bote que no ponga blanco puro. Que ponga blanco con algo, blanco manchado, o amarillo hielo o algún color famoso, pero que no sea blanco. Tenemos que entender eso: que el valor va a ser el valor máximo. Vamos a tener blanco puro solo en los no metálicos. Y el contraste, lo que quiere decir es que tenemos que buscar el contraste mayor en ese material. Es decir, si encontramos el blanco puro y el negro puro, va a ser el, más, el mayor contraste que vamos a encontrar en la miniatura, siempre y cuando no tengamos el negro puro en otras superficies ni el blanco puro. Por lo tanto, tendremos que acotar el resto de materiales para reservar ese negro puro y ese blanco puro solamente. En los no metálicos. De esa manera conseguiremos acercarnos muchísimo más a ese efecto de ilustración, pero acercándonoslo un poco al mundo de la miniatura. Ya que si solamente cogemos el efecto de la ilustración, quizás se quede un poquito corto, ya que a veces en las ilustraciones juegan con unos desenfoques o unos desvanecidos que no podemos utilizar en la miniatura. Y necesitaremos buscar ese extra en el contraste para representarlo como queremos, que dé la sensación de que brilla, que parezca metálico. Ahora pasaríamos al tema de la temperatura en el color. ¿Es importante la temperatura en el, en el color en los metálicos? ¿Es importante entender la saturación o la desaturación? ¿Es todo esto importante? Podríamos decir que la temperatura es importante ya que es un material que refleja muy bien la luz, la luminosidad, el color y podríamos utilizar reflexiones de la luz en ciertas partes en las cuales podríamos jugar con saturación, con colores más vivos. Si estuviésemos en un bosque, pues por ejemplo con verdes. Si estuviésemos en una montaña, pues a lo mejor con azules. Y si estuviéramos en un desierto, pues podríamos trabajar con ocres, con amarillos, incluso con azules, si quisiésemos representar un efecto del típico cielo-tierra, el sky-earth típico, a lo mejor de los 90. Por lo tanto, ¿el color es fundamental o no? El color es importante siempre y cuando tengamos en cuenta que tiene que ser desaturado. En general, que parezca metálico. No puedes hacer una espada verde y decirme que eso es metálico, porque si no aparece una espada de luz. Tenemos que tener eso en cuenta, pero habrá zonas en las que podremos jugar con mucho verde, por ejemplo, con mucha saturación. Sí, podremos jugar con colores saturados, por ejemplo, como ese verde, cuando hablamos de la reflexión de la luz. Por ejemplo, si estamos en, una, en un ángulo en el que ahí le podría dar bastante verde, pues ahí podríamos jugar con ese tono más saturado y de esa manera jugar con diferentes valores, no solamente con el de luz y sombra, sino también con el de la saturación. Pero tenemos que tener en cuenta que vamos a jugar con colores desaturados. Si hablamos de colores grises, grises manchados. Si hablamos de dorados, pues a lo mejor ahí sí que podríamos jugar con un poquito más de color, pero pues más estilos ocres, en los que a lo mejor en algunas zonas están un poquito más saturado, más hacia amarillo o hacia naranja o hacia verde, pero no buscando un amarillo pollito, es importante, ¿vale? Estamos hablando de colores desaturados, siempre los metales van a ser un poquito más desaturados que otro tipo de materiales. Entonces, si hay que hacer tantas cosas ¿Estos no metálicos es bueno o es malo? A ver, esto es como un reto, no es más que otra cosa. Si queremos pintar con True Metallics, con pigmentos metálicos directamente, es igual de apto, válido y perfecto en nuestras miniaturas. De hecho, si las miniaturas son para juego, mi recomendación es que las pintes con pintura metalizada, ya que a cierta distancia van a brillar, se va a ver la parte metálica y cada elemento va a funcionar muy bien de manera aislada. Ya está, ese es nuestro objetivo, que en la mesa de juego se vean como metálicos. Muy bien. Entonces ahí los metálicos, no metálicos. Es decir, con pintura mate, esa representación quizás no van a funcionar del todo bien, porque en cuanto empieces a mover esos ángulos, no van a funcionar. Entonces, sobre mesa, yo te voy a recomendar que sigas trabajando con los True Metallics, pero sin embargo, si quieres conseguir un reto, intentar representar la luz como tú quieres, con el brillo, con la luz, con los matices, con esa saturación a lo mejor que proviene de otro punto, todo eso es muchísimo mejor jugarlo con los no metálicos, ya que fíjate todo el abanico que te estoy ampliando. No es trabajarlo de la manera clásica, simplemente con azul, un poquito de negro y un poquito de blanco y ya está. Todo lo contrario. Te ha dado un abanico amplísimo en el que puedes jugar con mil opciones. Las cuales mi recomendación número uno va a ser: busca documentación que venga de ilustraciones. Y fíjate, no te estoy diciendo del mundo real, no te estoy diciendo que busques una fotografía de una armadura, que es lo típico que siempre se dice, todo lo contrario. Te estoy diciendo que busques ilustraciones en las que estén pintadas las cosas que quieres representar. Como ya he dicho, hay montones de no metálicos y esto viene desde hace muchísimo tiempo y pues va a seguir evolucionando y cada vez más y más y yo estaré orgulloso de estar aquí viendo cómo todo esto evoluciona. Al principio se hacía de una manera, después de otra y seguirá evolucionando y evolucionando. Al final creo que soy bastante característico, bastante reconocido por mis no metálicos, por todo ese juego de luces, de contrastes, etcétera Así que te invito a que veas todas esas miniaturas y sobre todo que te animes a pintar tus propios no metálicos. Espero que te haya servido muchísimo ya que en el próximo tutorial... Me voy a esforzar muchísimo para representar un no metálico de principio a fin. Un tutorial bastante complejo en el que voy a mostrar absolutamente todo, pincelada a pincelada. Así que no te lo pierdas, suscríbete, comparte este tutorial que nos ayudará un montón. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!